Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let rain. Hola gente, bienvenidos a Music Reaction. Aquí estamos otra vez para hacer una reacción musical luego de tanto tiempo, ¿no? Creo que esta fue la temporada más larga que hemos pasado sin volver a reaccionar, sin volver a hacer un video en este canal. Y volvemos a hacerlo de la mano de Dimash, como siempre lo hemos prometido en este canal. Cada vez que volvemos, volvemos con Dimash. La verdad que ha sido un mes muy difícil para mí, quizás muchos no sepan. La muerte de mi madre hace muy poquitas semanas que falleció. Y también con todo lo que hemos pasado, ¿no? Antes de que suceda eso. Así que aquí estamos otra vez poniéndole el pecho a la vida, saliendo adelante. Y hoy vamos a reaccionar a nuestro querido Dimash, que eso la verdad que me levanta mucho el ánimo. Y vamos a escuchar la canción Angel Love, ¿viste? Que hace rato que me la vengo reservando. Así que vamos a escuchar, querido. Hermosa introducción, querido, ¿eh? Muy balada. La voz de Dimash suena hermosa, como siempre. Con un nivel de emotividad increíble. A mí me encanta cómo él interpreta baladas. Qué lindo verlo de nuevo a Dimash en el programa The Singer, ¿no? Donde comenzó todo. Me encanta cómo él arranca este tipo de interpretaciones poniéndole esa dulzura en la voz, ¿no? Aireado como siempre. Ay, Dios mío, por Dios. Qué hermosa balada, por favor. ¿Cómo logra hacerte llegar todos esos sentimientos? Y ya vengo escuchando, ya hace casi 6 años, querido, que vengo escuchando a Dimash y no deja de sensibilizarme su voz. Ese es el gran toque de Dimash, el sentimiento que siempre le pone a todo lo que hace, querido, por Dios. Uf. Oh, Dios. Esos vibratitos ahí al final rasposos. Ay, por Dios, qué lindo. Uy, por Dios. La letra, bellísima, querida. Y en estos momentos me llega de una manera. Жанымда өзің барда, сөнбейтін сезім барда, біргеміз әр таңда. Oh, ese finalcito ahí, por Dios, qué belleza. Махаббатым, махаббатым.
사랑은 사랑하사 Por favor, quiero que me vayan contando un poquito más acerca de esta canción, ¿eh? Pues yo no vi nada, entré para reaccionar, no busqué información ni nada, quería reaccionar así de improviso, ¿viste? Como me gusta a mí, ¿viste? Escuchar por primera vez. Uf. La letra, bellísima, como dije antes, pero la música, por Dios, es una belleza de composición, querido. En esta canción se encuentra todo el reggaetón junto, ¿viste? Oh. Esos violines son el cielo mismo, querido. Por Dios, qué arreglo musical. Oh. Ese arreglo de violines, viste, es como otra persona cantando, viste, como que Los Ángeles. Ay, perdón. Oh. Escuchen el sentimiento en esa voz, ¿viste? Parece que se le sale el corazón. Qué belleza, la voy a escuchar 200 veces. Ese final sostenido, ¿viste? Hasta el último momento, dejando escapar esa última cuota de aire, ¿viste? Qué técnica, ¿no? Qué belleza. ¡Puf! Dios mío. Dios mío, querido. Impresionante interpretación de Dimash. Me pareció una canción bellísima. Dimash es un intérprete increíble que sabe tocarte cada fibra, ¿viste? Sabe cómo llegarte con esa voz. Siempre cantando a flor de piel, con pasión, con sentimiento. Y esta composición también es de esas obras maestras, ¿viste? Que no pasan desapercibidas, que no quedan en el olvido, ¿viste? Los arreglos musicales me parecieron hermosos. Ese piano ahí sonando muy dulce. Y después los violines atrás poniéndole esa cuota de intensidad, de tragedia, de emoción. Esto es como la excelencia pura, ¿viste? Y me encanta verlo a Dimash regresar a Tessinger, ahí donde comenzó todo, querido. Y creo que también para Dimash habrá sido una emoción muy grande regresar ahí. La verdad que la voy a seguir escuchando, quiero volver a escuchar ahora tranquilo, ¿no? Toda completa. Y sin dudas estoy seguro que me va a volver a emocionar una y otra vez, como siempre lo hace Dimash. No sé cómo lo hace, pero siempre vuelve
a emocionarme una y otra vez. Y creo que es por eso que volvemos a reaccionar a Dimash, ¿no? Porque buscamos eso, ¿viste? Artistas que nos emocionen, que nos llenen el corazón y el alma. Dimash con sus interpretaciones siempre lo hace. Gente, muchas gracias a todos por volverme a acompañar aquí y por compartir conmigo la música de todos los artistas que reaccionamos aquí, no solamente de Dimash. Gente, nos vemos en la próxima casi. ¿A dónde, homie? Let me play among the stars.